Hoy, en Zona Utilitarios, te mostramos cada detalle de la pickup Nissan Titan XD en la versión cabina simple. También visitamos el Centro Integral San Justo que inauguró FATE. Y además, veremos de qué se trata la nueva iniciativa de Mercedes-Benz que fomenta el uso de transporte compartido con sus vans de pasajeros. Todo esto aquí, en Zona Utilitarios, que ya comienza a rodar. Llegamos una vez más al mercado estadounidense, la cuna de las pickups y de las grandes en especial. Así arrancamos el programa de hoy. El motivo es conocer otro de los integrantes de la familia de la Nissan Titan, que es la camioneta más grande de la marca japonesa. Una versión que es una novedad en la categoría. Se trata de la carrocería cabina simple de la Titan XD, orientada para aquellos clientes norteamericanos que prefieran o requieran un mayor espacio de carga en su camioneta a costa de sacrificar las plazas traseras. Es la primera vez en la historia del modelo que incorpora una versión así, con una caja de carga que se extiende hasta los 2,44 metros de largo. Es una longitud considerablemente más larga que la de la XD cabina extendida, que ostenta 1,98 metros de largo, y más aún que la de la XD convencional, que mide 1,70 metros. La nueva gama adopta las mismas motorizaciones de la versión Crew Cab. Por lo tanto, la Titan convencional está disponible solo con un motor V8 de 5.6 litros, que entrega 390 caballos y un torque de 534 Nm. Este propulsor se asocia a una caja automática de 7 velocidades. Por su parte, la Titan XD cabina simple estará disponible con este mismo motor y también con un V8 Cummins diésel de 5.0 litros que desarrolla una potencia de 310 caballos y 753 Nm de par máximo. En este caso, la transmisión es automática de 6 marchas y las dos ofrecen variantes 4x2 y 4x4. Retornando al motor Cummins, se trata de un bloque más liviano porque está fabricado con mezcla de hierro grafito compactado, que es más fuerte y más ligero que el hierro tradicional. La Nissan Titan XD pretende ser el eslabón perdido entre las camionetas de uso particular, tipo recreativo, y las de uso para trabajo, pero con dimensiones más cercanas a las primeras. En esta categoría Full Size compite con Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Ram 1500, además de la GMC Sierra 1500 y la Toyota Tundra. En cuanto a diseño, la nueva Titan se ve bastante diferente al modelo que sustituye, porque luce más imponente. Esta presencia ya se marca desde el frontal, donde se destaca la enorme parrilla cromada y los poderosos paragolpes y guardabarros. Las ópticas de formas rectas no se quedan atrás en lo que hace a espectacularidad y utilizan LEDs para las luces diurnas. La aerodinámica también juega un papel importante en el diseño exterior, el cual se ha mejorado en un 10% con respecto a la generación anterior. Ya de por sí, la chata es mucho más grande y eso se traduce en más capacidad de carga. La silueta de la Titan XD combina líneas rectas y redondeadas para crear una imagen contemporánea, aunque no tan original, se podría decir. El interior es cómodo y está bien diseñado. Entre los cambios en el habitáculo se destaca el volante de nuevo diseño y la palanca de la caja de cambios colocada en la columna de dirección, una solución que ya había adoptado en última renovación. Además, el equipamiento de confort es generoso, aunque dirigido a un usuario que busca a este vehículo para el trabajo más que para la recreación. La suspensión de esta camioneta fue revisada y mejorada para soportar tareas más exigentes, pero sin sacrificar la estabilidad y el confort, que es un distintivo de los vehículos norteamericanos.
Otro aspecto a destacar es que los equipos de diseño e ingeniería de la Titán establecieron otro estándar muy alto, lo que han denominado como 120% DQR, mediante ajustes y acabados de notable factura, componentes de alta calidad por dentro y por fuera, además de una implacable atención al detalle en las zonas que se puede ver y áreas en las que no. La Titán 2017 ha sido objeto de las pruebas más rigurosas y extensas en comparación con cualquier otro vehículo en la historia de la empresa. Fue diseñada en California, desarrollada en Detroit y se produce en la planta de Canton, en el estado de Mississippi. Una vez que todas las versiones lleguen al mercado, Titán estará disponible en tres cabinas, tres tamaños de caja, tres motores y las configuraciones 4x4 y 4x2. Es innegable la evolución por las mejorías varias y el hecho de que Nissan haya decidido volver a la carga con este producto. Habla del compromiso y del interés de los japoneses por el segmento más rentable del mercado estadounidense. Así cerramos este primer bloque de Zona Utilitarios, habiendo conocido la Titán XD Cabina Simple. Al regreso, abordaremos el tema seguridad en las pickups, luego de conocer los resultados de las pruebas de choques a los modelos más grandes. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito, de Mercedes-Benz. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya salió Planeta Camión, revista número 74. Scania lanzó en Europa una nueva generación y te contamos todos los detalles. Mercedes-Benz presenta en Argentina su todopoderoso Actros 2655 para aplicación Bitren. Te mostramos todos los motores Cummins que monta la nueva gama cargo. Probamos en la ruta y a plena carga el nuevo Scania R440 Highline. Hicimos contacto con el nuevo Hyundai HD78 y además nuevos concesionarios. El clásico del mes, informe de termostatos, campaña contra piratas del asfalto y mucho más en Planeta Camión, revista número 74. Ya está en tu kiosco, se agota. Superficie de más de 1.600 metros cuadrados, FATE inauguró un nuevo centro integral en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Allí se prestará un servicio completo que incluye mecánica integral, reparación, rotación, alineación y balanceo para el transporte de carga. Respecto al flamante integrante de la red, esto comentaba el gerente de producto y equipo original, Juan Manuel Scassi. Estamos en la inauguración del Centro Integral San Justo, acá en la zona de Hurlingham sería, pero muy cerca de Morón, en la colectora del acceso oeste. Y es realmente una nueva inauguración y un orgullo para nosotros, para FATE, la incorporación de este centro a nuestra red, porque contempla los mejores servicios y las más modernas maquinarias para la atención de todo lo que es la parte de transporte y además la parte integral de auto y camioneta. Ubicado en la colectora norte del acceso oeste y tras una inversión de 24 millones de pesos, el local cuenta con espacios diferenciados para atender, por un lado, autos y camionetas y por otro, camiones. Atención simultánea y optimización de tiempos, como resalta uno de los socios, Julio César Laroca.
el motivo fundamental de por qué estamos hoy acá, porque también es un sueño para nosotros. Nosotros ya hace mucho que estamos atendiendo al transportista, pero como que nunca pudimos llegar al servicio propiamente dicho. Somos distribuidores FATE, como ustedes bien saben, y con FATE empezamos a visualizar la alternativa de realmente poder hacer un track center. Y bueno, charla va, charla viene, bueno, al final esto se pudo concretar. La idea, obviamente, es atender a nuestros clientes, que son muchos, y por otro lado, también para FATE es algo importante, porque el producto FATE amerita tener, evidentemente, un track center de esta característica. Acá tenemos máquinas de tecnología de primer nivel, tenemos una alineadora para el camión completo, no solamente el track, sino el camión completo. Y después tenemos a máquinas armadoras, desarmadoras, balanceadoras, todas de primer nivel, alemanas, como para poder un servicio excelente al transportista. El Centro Integral ofrece toda la gama de neumáticos de la línea Transporte de FATE y los servicios realizados con el equipamiento y maquinaria de última generación, como alineadoras 3D y escáneres. Creo que el final del 2016 con estas inauguraciones contempla cuál es nuestro rumbo, ¿no? Siempre que la situación lo amerite y que veamos la oportunidad, vamos a estar apoyando este tipo de aperturas para siempre estar más cerca y poder brindarle un mejor servicio a nuestros clientes. Con una multitudinaria reunión en la que incluso asistió el intendente del partido de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el gerente comercial de FATE, Miguel Canay, la apertura de este nuevo punto de venta y servicios pone de manifiesto la estrategia de expansión de la principal productora de neumáticos del país. Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Teléfono 03489-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya salió Planeta Camión, revista número 74. Scania lanzó en Europa una nueva generación y te contamos todos los detalles. Mercedes-Benz presenta en Argentina su todopoderoso Actros 2655 para aplicación Bitren. Te mostramos todos los motores Cummins que monta la nueva gama cargo. Probamos en la ruta y a plena carga el nuevo Scania R440 Highline. Hicimos contacto con el nuevo Hyundai HD78 y además nuevos concesionarios. El clásico del mes, informe de termostatos, campaña contra piratas del asfalto y mucho más en Planeta Camión, revista número 74. Ya está en tu kiosco, se agota. Represents an innovator in the space, the rideshare component. VIA is more like an on-demand bus, creating a future where rigid routes and fixed schedules become a thing of the past, and transit is fully on-demand and dynamic. Having the ability to call a vehicle when you want it, go where you want to go within a service area, and ride with people in a social context. So VIA is re-engineering public transit.
We partnered with Mercedes-Benz because they make world-class vehicles, and we are providing riders with affordable shared rides in premium vehicles. The Metris is the ideal ride-sharing vehicle. In part, that's because the Metris is a high-capacity vehicle, so it fits a lot of passengers, but it doesn't feel like a huge bus. One of the runs we did not too long ago was a daily run down to Laguna Beach, where we have a lot of surfers. We can go down there, we can pull over, that door pops open. All the stuff they're carrying, they can just pop right out very easily, or they can come back in when they're all done. The other thing that we really like about the Metris is that it has dual side doors. When I pull up to pick up somebody, I just put on my blinkers, hit the button, the door opens automatically, which is great because if we're picking up somebody that's got packages, or perhaps somebody that's got a small child, or got, they're an older person, it's easier for them to get in and out of the car. So for us, it's an extremely safe vehicle. One of the features I like about it is the safety features. When we back up, we have the backup camera, of course, so you can see where you're going. So there's a car to your right that maybe you can't see, and you turn the signal on to try to change lanes, you get a warning light. The Metris is a very cost-effective vehicle. So it's a luxurious brand. It's able to fit a lot of riders in it. It's also very fuel efficient. You'll notice that it's very quiet because the engine is turned off. When we stop at a light like this, instead of the engine idling, the engine drops off and it's just very quiet. So we've been super happy with the feedback that we've gotten on the Metris. People see it as a new vehicle, they're excited to ride in it. We'll pull up, the door will open up, people will go, oh, what a nice car. They just aren't expecting this kind of a vehicle, I think, especially for the service we provide. Some elements of the service are connectivity and having the ability to understand and know where the vehicles are at any given time. A Via rider books a ride in the app, and it takes multiple people traveling the same way along a direct route that allows aggregation of multiple riders. This represents a really big step in the future of mobility, specifically in the future of suburban mobility. What you're going to see is ride sharing is going to proliferate. You're going to see a distinction in ownership between the people that want to drive themselves and the people that want to be driven. So what we're looking to do here is really understand what would it take for people to leave the keys at home. La scelta su Ragusa è caduta per due motivi. Uno, per la bellezza della città, per la bellezza del paesaggio e la struttura urbanistica. E dall'altro invece perché volevamo provare una sfida molto ambiziosa, portare la mobilità sostenibile in un posto che completamente non conosce questo tipo di soluzioni. La particolarità di Movement è che è possibile salire in qualsiasi punto della città e scendere in qualsiasi punto, quindi abbiamo la flessibilità dell'auto propria, ma con la convenienza del trasporto pubblico. Movement funziona in maniera molto semplice, con un'app gratuita si può prenotare il posto selezionando il punto di partenza e il punto di arrivo, confermare la chiamata e quindi arriverà il mezzo nel tempo prestabilito sull'app. La collaborazione con Mercedes è stata fondamentale perché ci ha consentito di offrire un servizio di livello altissimo con dei veicoli che sono stati molto apprezzati per la loro comodità, per la loro sicurezza e quindi ha dato un tocco premium a quello che è un servizio pubblico che qui in Sicilia era completamente inesistente. Movement ist für Mercedes-Benz so interessant, weil es ein sehr kleines, innovatives Startup ist auf der einen Seite und wir hier die Möglichkeit bekommen haben, in Ragusa, in dem Piloten, die komplette Range von Mercedes-Benz zu pilotieren in einem neuen Service, der für uns hier eine komplett neue Dimension darstellt. Im Einsatz haben wir die komplette Palette von Mercedes-Benz angefangen von dem kleinen Van, dem Citan, über die V-Klasse und Vito bis hin zum großen Sprinter. Penso che sia un servizio che può rimanere ancora qui in Italia, a Ragusa, anche in Europa. Può essere una cosa molto sfruttabile anche per ridurre il traffico, l'inquinamento, perché a differenza dell'autobus sono dei mezzi più piccoli, meno ingombranti, sono macchine, non si crea la confusione. La risposta dei ragusani è stata eccezionale. La gente apprezza molto il fatto di potersi spostare in città in maniera flessibile, quindi spostarsi senza la propria automobile, raggiungere qualsiasi angolo della città e questo ad un costo molto conveniente e in maniera molto ecologica.
Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito, de Mercedes-Benz. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Teléfono 03489-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Ya salió Planeta Camión, revista número 74. Scania lanzó en Europa una nueva generación y te contamos todos los detalles. Mercedes-Benz presenta en Argentina su todopoderoso Actros 2655 para aplicación Bitren. Te mostramos todos los motores Cummins que monta la nueva gama cargo. Probamos en la ruta y a plena carga el nuevo Scania R440 Highline. Hicimos contacto con el nuevo Hyundai HD78 y además nuevos concesionarios. El clásico del mes, informe de termostatos, campaña contra piratas del asfalto y mucho más en Planeta Camión, revista número 74. Ya está en tu kiosco. Se agota.